prefectura de La Soya organiza desde el año 2011, en el mes de noviembre, el Festival de Cine La Orquídea Cuenca, evento que ha convertido a la Atenas del Ecuador en la plataforma de lanzamiento e intercambio de cultura cinematográfica para productores, directores, guionistas, gráficos, actores y estudiantes. El fin de semana se llevó a cabo la presentación en Guayaquil y pues esta cuarta edición seguramente va a estar muy excelente, igual que las otras. Nuestra reportera Ivana Moreno realizó un informe. Veamos. La idea de ejecutar un proyecto dirigido para los amantes del arte, que a su vez permita atraer a turistas y abra campo al cine mundial, dio como resultado la ejecución del Festival de Cine La Orquídea Cuenca, que se realizó por primera vez en el año 2011, desarrollándose desde entonces año a año. En sus primeras ediciones convocó a más de 64.000 asistentes, que fueron parte activa y fundamental para la continuidad de este, el mayor evento cultural del país. El hecho de que el pueblo acceda, ¿sí?, a una cultura de calidad y en este caso a un buen cine, no solo como diversión, sino como formación. En esta ocasión, Cuenca se prepara para recibir la cuarta edición del festival. Este año hacemos un esfuerzo y abrimos hacia la ciudad de Guayaquil y luego a la ciudad de Quito. Fundamentalmente nos parece que Guayaquil es un mercado, digamos, interesante para que los ciudadanos puedan ir a la ciudad y disfrutar del cine. Pero además nos parece que en la región mismo, alrededor de la provincia de La Soya, hay 2 millones de potenciales turistas que deberían conocer las actividades que se desarrollan en la provincia de La Soya. Serán 51 películas dentro de la competencia, donde además se resaltará el talento de los actores con la categoría de distinción para actores contemporáneos. La cuarta edición del Festival La Orquídea Cuenca se realizará del 14 al 21 de noviembre con acceso gratuito.